11:34. ¿Qué intriga me da? ¿Qué? El después te cuento. No, estaba tratando de empezar a rosquear esto de la camiseta. Ah, ok. 11:35, para ser exactos, nos adentramos en la recta final de este Gelatina de Jueves. Ah, y se viene el Mundial, el evento más importante del año, probablemente. Sí. ¿Hay algo más? Bueno, no, del año. Del año, sí. De la historia. De los últimos 4 años. ¿Cómo? El Puma en Gessel. Y Gran Hermano. Se nos viene en diciembre con Mundial y Gran Hermano. Lindo. Imposible aburrirse. ¿En cuándo empieza? ¿En octubre, Gran Hermano? Gran Hermano empieza en octubre. Y me contaron que van a hacer desafíos para ver si pueden verlos, porque coincide con la época del Mundial. Sí. Van a hacer desafíos para ver si ven los partidos o no. A todo esto... Estoy perdida de Gran Hermano. ¿Qué? Ya que no podés ir a Qatar. Sí. Para hablar del Mundial, no vamos a hablar nosotros, que poco sabemos del tema, sino que vamos a comunicarnos con nuestro experto en materia futbolística. Me refiero a nuestro querido amigo Octavio Gencarelli. Hola, Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Uy, no te escucho yo. A ver, ahora. A ver, ahora me escuchas. Ahora te escucho perfectamente bien. ¿Qué tal, Octa? ¿Cómo andás? Bien. Me anoto para la mangueada cósmica para la camiseta de la selección. Qué linda que es la camiseta de la selección. Pero ¿cómo no te la mandan a vos, es hermano? Son unos hijos de puta. Y se la mandan a cada uno. ¿Viste vos? La con la mano. ¿Viste vos? Eso es una falta de respeto al fútbol, la verdad, ¿eh? Es bueno. Es una falta de respeto al fútbol. Octa, la querido. La verdad, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un futbolista en particular, de una historia en particular. Uno de esos olvidados, distintos totalmente. Pará, no sé si es vos con tu micrófono, Octa, o yo acá con el parlante, pero te escucho muy bajito. A ver si te acercas un poco al micrófono, por ahí te escucho mejor. A ver. Bueno. Perfecto, bueno. Ahí va. Ahí estamos mejor. Mejor, perdóname. Un jugador de fútbol brasileño de los años 40, quizá uno de los mejores jugadores de la época, olvidadísimo, y para mí una de las mejores historias que tiene el fútbol de aquellos años. Se van a sorprender mucho con algunas cuestiones que hablan de lo distinto que era ser futbolista en alguna época. Pero ya existía todo esto, que es lo más importante, ¿no? Que es la mística, los mundiales y las ganas de jugar a la pelota. Creo que sé de quién vas a hablar, Octavio, pero no te quiero spoilear nada. No me digas. Si lo conoces me pone muy contento porque realmente a mí me gusta que se conozcan estas historias. Y así que cuando quieran nos metemos en la historia de Leno. Qué nervios. No, me parece que no es quien yo pensaba, pero veo que en el chat ya lo están adivinando. Eleno. El primero de una raza que aún existe, que tiene sus particularidades, pero que persiste. Singular, loco, rebelde, elegante y distinto. Nadie es capaz de amarse más que uno mismo. El hombre de los caprichos, del juego y del reemplazo. Goles, rencores, amores y muchas dudas. Si Eleno hubiese jugado, ¿habría maracanazo? El príncipe maldito que el mundo quería ver, un día no supo quién fue. Enfermarse fue su karma, aunque pecado fue su ego. Había cura para todo, menos para ser Eleno. ¿Qué pasó? Nos empezamos a meter, como decíamos, en Brasil, en los años 20 concretamente, para ir avanzando en la historia de Eleno de Freitas, nacido el 12 de febrero de 1920 en Napomuceno, São João, departamento de Minas Gerais. Al revés de Pelé, o Garrincha y todos los cracks brasileños de aquellos años, Eleno fue hijo de un hogar burgués. Era blanco, su padre era un rico comerciante de café y azúcar muy respetado en el ambiente. Era un nene de la clase alta brasilera.
Mirá. Estudió, cursó el secundario, fue mandado a seguir el curso de abogacía en la Universidad de Río, pero en su infancia su pasatiempo preferido, además de los clásicos de la literatura para niños, era la pelota de fútbol. Como buen brasilero, jugaba la pelota en la playa, las playas de Copacabana, es donde realmente se empieza a ver el talento, por lo menos para los cariocas de Brasil. Aquí aparece un personaje singular, extraño y muy recordado para el fútbol brasileño de aquellas épocas, que se llama Neném, Plank Neném. Es una especie de ojeador histórico del fútbol brasileño, descubrió muchísimos futbolistas en aquella época, Pranca le decían, un filósofo sin acreditación que se instalaba, atención a esto, detrás de un mostrador de naranjas, como si fuera un vendedor en la playa de Copacabana, y tenía un método raro para captar jugadores que era, le tiraba una fruta. ¿Tipo los golpeaba? No, a ver si no. La paraban de pechito. Ah, hacían, a ver si la paraban de pechito. Se queda la cara, boludo. Hacían dos jueguitos y seguían. Exactamente. Si la agarraban con la mano, no iba a la camiseta de la selección. Softball. Si le claro. Empezaban a hacer jueguito, claro. Tenía que mandar. Bueno, como Bilardo. Bilardo decía que vos le pasabas una pelota a un jugador y ya viendo cómo las paraba, te podías dar cuenta si servía para algo o no. Totalmente. Bueno, este mismo método usaba este brazuca que se llamaba Pranca. Determinaba si era estrella o estrellado, decía él. Heleno de Freitas, mineiro de 12 años, dice esto, Pranca, ¿eh? Amortiguó la naranja en el muslo, la dejó caer en el pie, hizo malabarismos, levantó la cabeza, la trajo de vuelta al pie pasando por un control de tacón. Bien, perfecto. Y si lo puede hacer con una naranja, lo puede hacer con una pelota. Sí. Como el Diego. Claro, un crack inverosímil estaban haciendo y Neném vio que descubría el más fino, inventivo y el carácter más importante del país. Recordemos que todavía no existía Pelé, que todavía no existía el maracanazo. Solamente existía un tal Leónidas, un héroe del Mundial 38. Claro, Brasil no era campeón del mundo todavía. Brasil no era campeón del mundo, había ya tenía un fútbol muy competitivo y muy bueno, pero lo cierto es que le faltaba abrocharse a la historia del fútbol con un Mundial. Claro. Estaba, decimos, este Leónidas, que también tiene una historia espectacular. Algunos dicen el inventor de la chilena, otros dicen que no, por supuesto los chilenos dicen que no. Y sí, claro. Pero bueno, todavía no existía la gran estrella del fútbol brasilero, si se quiere. Okay. Era este Leónidas y nadie más. A los 15 años, Heleno tenía todo. Elegancia en los movimientos, control de balón, potencia física, dribbling, visión de gol. Quienes lo veían moverse sobre la nena llegaron enseguida a la conclusión de que era un predestinado. Creo que en el archivo 02 van a poder ver una imagen de Heleno muy joven en las playas de Copacabana. Ahí lo ven. La famosa superioridad estética, ¿no? Sí. Terrible. Muy fachero, ¿no? Sí. Fue incorporado a las categorías menores del Botafogo, donde pronto mostró el reverso de su personalidad. En la cancha era nervioso, inquieto, polémico, atención a esto, tanto con los rivales como con sus compañeros, y eso hizo que fuese cedido por un año a Fluminense. Seguía sus estudios, fíjense, un futbolista que... todo dentro de Río de Janeiro, ¿no? Todo dentro de Río, estudiaba, claro, Botafogo y Fluminense, dos de los grandes. Hay cuatro grandes, Vasco, Fluminense, Flamengo y Botafogo. Uno, en dos de ellos jugaba Heleno, siendo muy pibe. Seguía estudiando abogacía y leía, dicen que su pasatiempo era leer libros de filosofía. Y su autor favorito, por ejemplo, era Dostoyevsky. Míralo, Heleno. Sí, Heleno era de esos jugadores... de antes. En 1936 volvió a Botafogo, 16 años, había nacido en el 20. Esta es una historia que va de 0 a 100 y termina muy rápido. La puta madre. Pero, ¿se muere pronto? Ojalá que no. Vamos a spoilear. Por consejo de Joao Saldaña, fue ofrecido solo con 17 años un contrato profesional. Atención al contrato que le hace el Botafogo. Una cláusula original que dice que debía estudiar inglés y francés. Resulta que en Brasil el Botafogo es un club relacionado a la poesía. Y a quizá a una élite de ¿a la poesía, ¿no? O a la policía? Poesía. ¿Toma? Sí.
cada club tiene una entidad muy distinta, identidad, ¿no? Por ahí en Argentina vemos otro tipo de idiosincrasia en los clubes, pero cada uno tiene una postura, una forma de ser. En Brasil se nota un poco más todo esto. Claro. A partir de los futbolistas que fueron vistiendo la camiseta, qué sé yo. Después vino Garrincha en Botafogo, que era todo lo contrario a Leno. Claro, un sí, no quiero decir un borracho porque queda feo, pero un fiestero. Sí, pero era negro, fiestero, borracho, tenía una gamba a medio terminada. Más corta que la otra. O sea, era todo lo es contrario. Como si... ¿Jugaba bien? Jugaba bárbaro. Me encanta. Y dicen que fue el mejor de todos, ¿eh? Sí. Bueno, Heleno se entregó con entusiasmo al aprendizaje, apoyado por su familia que se había radicado en Río tras la muerte de su padre. Perdón, bueno, perdón, Octa, en el chat dice, voy entendiendo lo de príncipe, falta lo de maldito. Bien, 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 ya lo van a entender, ya lo van a entender. Vida sana, un muy deportista, pero como en toda esa época, fumaba mucho, ¿no? En ese momento el pucho estaba socialmente aceptado. Y hasta en los entretiempos de los partidos se dice que Heleno se prendió un pucho. Jugó su primer partido en el 39, tenía 18 años, o 19 mejor dicho, en un amistoso contra San Lorenzo de Almagro. Atención al rival. Y ya cuando lo sacó, se peleó con los compañeros, cuando lo sacó Dori Krushner, un técnico húngaro que tenían, se calentó, lo puteó al técnico y se fue. Bien. Ya me imagino el perfil de Heleno. Un perfil, ¿a quién les hace acordar? Les voy a decir características físicas. 1,82, muy fachero y un temperamento difícil. A Dani Osvaldo. Goico. Bien, puede ser. Todas valen. A mí me hace acordar a Cristiano Ronaldo. Ah, mirá, perfecto, bárbaro. Aparte la foto que mostraste tenía algo. Sí, a mí me hace acordar mucho a Cristiano Ronaldo. Lo criticaban por sus reacciones histéricas en el campo, donde parecía que cada partido para él era de vida o muerte. Bien. Heleno hacía callar a todos con goles. ¿Cómo? Así tiene que ser. Y hacía callar a todos con sus goles. Perfecto, sí, ahí entiendo lo de Cristiano Ronaldo. Claro, el tipo se llevaba un poco mal con todo, pero el talento tapaba, ¿no? O sea, si me va a putear, por lo menos que haga goles, decían los compañeros. Claro. Era algo así su relación con el resto del equipo. Durante la década, la del 30 sería, tuvo un récord de goles, 204 goles en 233 partidos. Claro, un monstruo. Lo de Heleno era bárbaro. Incriticable. Incriticable. En su vida personal, empezó a tener cierto roce con la élite de Brasil. Imagínense lo que debe haber sido en ese momento Río de Janeiro, en los años 20, 30, una ciudad pulenta. Muy fachero el tipo, tenía lomo, era doctor en leyes, se decía que tenía cierto intelecto y empezó a codearse con esa gente, esa élite, que los futbolistas no se codeaban con esa élite. Claro. No existía un futbolista que tenga roce con, qué sé yo, Vinicius de Moraes, claro, poeta de la época. Bien esa foto, porque ahí está con su esposa, Ilma, hija de un diplomático, ya empieza a tener ese roce. Ahí lo vemos con una Harley Davidson a Heleno de Freitas. Y con prendiéndose un pucho que parece un actor de Hollywood. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, decíamos, amigo de Vinicius de Moraes, Heleno no era un futbolista por ahora. Paulo Méndez Campos, un escritor, lo definió un niño perdido en el poético dramatismo del fútbol. Todo va bien. Bien, hasta ahora perfecto, listo. Un niño bien. Hasta acá todo bien. Un niño bien, lindo, que juega bien a la pelota y que así como te cita Dostoyevsky, te mete 200 goles en 200 partidos. Exactamente. Bien, una figura, un personaje que parece más de literatura que de historia futbolística. Total, totalmente. Y sobre todo para el fútbol brasilero. Jugaba, hacía goles, tenía fama, tenía dinero. Se acostaba, dicen, con muchas mujeres, por más que estaba casado. Se acostaba, quiere decir que intimaba. Tenía relaciones carnales. En el contrato, para que se den cuenta de algo, año 44, nos vamos a ubicar, algo que hay que señalar dentro de esta historia, contrajo sífilis.
Inesperado, estaba justo pensando. Enfermedad de la época. Te lo juro. ¿En qué estabas pensando? Digo, ¿es canchero por cogerse un montón de minas? No, pero está mal, no sé, pero tendrá cuidado porque con la germu, ¿viste? Le debe un poco de cuidado. Yo todo eso pienso mientras tanto, es real esto, ¿eh? No va que se agarró sífilis. Pobre la germu, confiada. Pobre la germu. Confiada. Año 44. Eso no es leal. Pero bueno, en el 44, en el 45 y en el 46, el Botafogo era un equipazo y tenía al goleador que era Heleno. No se quería tratar la sífilis, ya desde el comienzo. Qué boludo son los tipos. Raro esto, pero bueno, el tratamiento en ese momento de la sífilis era difícil para cualquier deportista porque te cortaban el pito. Te cortaban el pito. Y te disminuía físicamente. Entonces. Ay, no. Sí, yo empecé a sentir pensando que era no, verdad. Qué sé yo, no sé cómo se trata la sífilis. No, bueno, lo cierto es que ahora se trata mucho mejor, obviamente. En este momento tenía que dejar de jugar a la pelota. ¿Mirá? No quería. En el 44, en el 45 y en el 46, subcampeón Botafogo. Queda segundo siempre. Entonces empieza a decir, ¿qué dicen los brasileros cuando mufa, no se puede ganar? Es mufa. Exactamente. Bien. Exactamente. Me encanta. Archivo 05, Brasil y Heleno. Se convierte en un jugador de selección, juega al sudamericano del 45, marca 19 goles en 18 partidos. Charpado. El tipo era un crack total. ¿En esta foto lo vemos con Garrincha o no? Esta manera Garrincha, exactamente. ¿Cuál de los dos? A su derecha. El de la izquierda. El de la izquierda, sí. A la derecha de él, pero lo vemos a nuestra izquierda. Bueno, ¿saben cómo le decían los hinchas de los otros equipos que se le cagaban de risa? Gilda, en honor al personaje de Rita Hayworth, por su belleza y su temperamento. En el archivo 06 van a ver una imagen de la que era, en ese momento, una de las películas famosas. Obviamente esta acusación... Medio no Neymar, ¿no? El lugar es el que lo ponen como sí, un jugador. Sí, bueno, sí, princeso, sí, princeso, más que príncipe. Sí. Sí, sí, sí. Y encima blanco y de la clase alta, digamos, imagínense que ir a jugar a Flamengo o a Fluminense era para que se te caguen de risa. Claro. Otro fútbol. En el 48, en una final frente a Fluminense, erró un penal decisivo. Chau. Empezá a despedirte, Heleno, porque encima en el 50 hay mundial. Ya sé que no lo jugó. Ahora arranca el derrotero. Estos dos años se fue a la B, pobre pibe. A ver qué pasó. Se murió de bueno, mufa, decíamos. Aparte había otro goleador, Ademir, que fue el goleador del mundial del 50, que con Vasco da Gama hacía goles, no tantos como él, pero salía campeón. Entonces eso le bastaba para ganarle de alguna manera la titularidad en la selección por ese momento, aunque él era titular. Pero bueno, resulta que Carlito Rocha, que era el presidente de este equipo que se llamaba Botafogo, que se sigue llamando, dijo, vos sos mufa, te vendo, le apareció una oferta, ¿de quién? De Boca Juniors, de Argentina. Y de pronto, Heleno de Freitas se convirtió en el pase internacional más caro de la historia del fútbol brasilero y del fútbol sudamericano, y uno de los más grandes del mundo. Boca ponía 220.000 pesos. Para llevarse un futbolista, en ese momento era una torta de guita. Y Heleno de Freitas, la figura del fútbol del mundo, el tipo que tenía los números más altos del fútbol, realmente, a nivel mundial, se convertía en 9 Geneise, Boca 07. Van a ver la imagen y la tapa del gráfico. Año 1948, este traspaso. No te puedo creer. Heleno. ¿No encaja mejor ahí con Boca? ¿No da la sensación? La verdad que parecía, ¿no? Que le iba a ir bien a Heleno. Tenía todo para triunfar en Boca. El día ¿puede ser que lo conozca de otra famosa foto con la camiseta de Boca? Y puede ser. Pues, todas esas fotos de esta época puede haber. No hay muchas imágenes. O sea, Heleno se muda a Buenos Aires. Viene a vivir acá a la Argentina. Se viene al frío de Buenos Aires, pero no lo acompaña Hilda, su esposa. Tampoco su hija recién nacida. Uy, lo que le habrá gorreado, pobre Hilda. No, pero ya el frío porteño no le gustaba a Heleno de Freitas. El eco internacional
Es tremendo. El diario italiano Corriere dello Sport dice: Heleno es el nuevo ídolo de las multitudes argentinas y amenaza con oscurecer la fama de Pedernera, Di Stéfano y Pontoni, jugadores terribles de los años 40 en la República Argentina. No era tan grave tampoco, el fútbol argentino seguía siendo competitivo. Archivo 08, van a ver rápidamente un video de lo que significa la llegada de Heleno de Freitas al fútbol argentino. Mostra nossos grandes rivais se curvando ao talento do grande Heleno de Freitas, o craque do Botafogo, então sendo contratado pelo Boca Juniors. Fusão de sangue jovem e dinâmica. Fíjense la bombonera lo que era. Heleno y muchos goles, piensan los de Boca. Me mata el relator que sigue. ¿Deportes en el recuerdo? Sí, para todos es igual. El astro brasilero llega a la bombonera, dispuesto a llenar de goles el arco de los rivales. Tremendo. Bueno, eso mismo, ¿no? Llega Heleno, una bombonera muy distinta, ¿no? Dos bandejas, eso me llamó mucho la atención, a ver, no la había visto de esa manera. Jugó, debutó en Boca en la octava fecha del torneo, el 6 de junio, hizo dos goles contra Banfield, ganó 3-0, Boca, arrancó bien. Vamos, Heleno. Sí. Arranca bien. Archivo 09, algunas fotos de aquel partido. Lo cierto es que ya podemos ver algunas imágenes de él intentando una chilena y otra imagen con la camiseta de Boca, pero lo cierto es que después de 6 meses no daba más, extrañaba mucho a la familia, no se adaptaba al clima. La pasó dicen mal. Dicen que un día llegó al entrenamiento de Boca y no se quería sacar una especie de campera. Y los entrenadores le decían: Heleno, no puedes entrenar con un saco. Dale, pues. Amargo. Claro. Es un tornillo terrible acá. Bueno, tipo, flaco. Digo, pero viejo, no me dijeron, no hay tarugo para semejante tornillo. Pero en este chavo, país. Sos futbolista. Me vuelvo a Río. Boca, Heleno, dejate de joder. Nunca se adaptan los brasileros al fútbol argentino. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Y bueno, vuelve a pasar, o quizás es el primer caso, un argentino viniendo, calculo, a la República Argentina a jugar. Y la historia es la misma, no se adapta Heleno, 7 goles en 17 encuentros, Boca fracasa de alguna manera porque termina octavo de 16 equipos. Realmente no era una buena época de Boca tampoco, pero tenía mucha expectativa. En el 48 y en esa Navidad, Heleno se pega la vuelta y deja un mito histórico, o un mito gorila, podríamos decir, en la República Argentina. Me imagino. ¿Se dan cuenta por dónde irá? Y me imagino que sí, como todos los mitos que circulaban en esa época. En esa época, exactamente. Un amorío con Eva Duarte de Perón. Me imagino. Probable. De hecho, en Brasil no se habla de esto, se habla en Argentina. Lo único que habría dejado ese pasaje por el fútbol argentino de un brasilero que la rompía. Pero bueno, vuelve a Brasil en el 49. ¿Por qué? Porque aparte quería jugar el Mundial. Heleno, como cualquier jugador de fútbol de Brasil que vivía en Río, sabía que estaban construyendo un estadio el más grande del mundo para jugar su Mundial y ganarlo porque tenían un equipazo y él era parte de esa selección. Entonces, ¿cómo se iba a quedar afuera del Mundial Heleno de Freitas? Aparte tenía una particularidad. Hablaba. Fue el primero de los futbolistas en hablar en tercera persona, en hablar de Heleno, así como Diego hablaba de Maradona, como Riquelme. Y como Guevarita de campeones. Claro, Heleno hablaba de Heleno. Regresó al club de sus amores, pero lo cierto es que estaba todo mal con el presidente y se fue al Vasco da Gama en 1949. Salió campeón en el Vasco da Gama. Hizo muchos goles, 19 en 24 partidos. Y compartía la dupla de ataque con Ademir, que era el otro delantero tremendo. Ah, no lo dijimos, pero Botafogo salió campeón cuando se vino Heleno a la Argentina. Más argumentos para sostener que era medio mufareta. Pero no había otros en el equipo que tampoco salían campeones. Sí, es verdad, Ivana, pero el fútbol no me gusta, no responde esa lógica. No me gusta eso. Te cabe la mufa, te cabe la mufa. Total. Bueno, pero lo cierto es que sale campeón con el Vasco y vos decís, ¿qué puede haber pasado para que Heleno se pierda el Mundial del 50 si el tipo compartía la dupla de ataque con el otro goleador del fútbol brasileño, que era Ademir? La sífilis le estaba jugando en su cuerpo, pero todavía se la bancaba físicamente como para jugar el Mundial. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, el problema es el siguiente. Septiembre del 49, Vasco enfrenta al poderoso Flamengo. Heleno había errado un penal. La gente le gritaba a Gilda, la tarde no era buena, se pelea con un compañero,
El técnico Flavio Costa, que en ese momento era el técnico de la selección de Brasil, todavía no estaba definido, pero el que ganaba el torneo era el técnico de la selección, básicamente. Lo sacó, hubo una gresca en los vestuarios, el Eno se fue del vestuario y un rato después apareció nuevamente, cuando terminaba el partido, en la charla técnica, después de lo que había sido victoria del Vasco frente al Flamengo. Pero apareció con una pistola, la puso en la 100 de Flavio Costa, exigiendo disculpas, gatilló y la bala no salió. Un par de veces gatilló. Más tarde, el desaforado Eleno argumentaría que el arma estaba descargada, pero esa duda nunca fue disipada. Obviamente, Eleno, te quedaste afuera del Mundial, hijo. Claro, y sí, la verdad que no podés pretender que te invique. No son formas. No, no son formas. No son formas. La verdad que no. No dan ganas de llevarlo. No dan ganas de llevar. No sé si recuerdan que Centurión lo hizo hace unos años. Es verdad. ¿Con la novia o también en el fútbol? No, en el vestuario de Racing a... Estoy muy sorpresa. Saja. A Saja. Ah, estoy muy sorpresa. No solo a Estrella Dientes, ¿no? Teo Gutiérrez también tiene una historia de un arma en un vestuario. También. Ah, Teo Gutiérrez, no Centurión. Teo Gutiérrez. Centurión se sacó una foto con una escopeta. Sí, comparemos un poco, son casos aislados. Teo no Gutiérrez. Es el fútbol, son casos aislados. Aflojemos. Yo lo creo de verdad. Aflojemos. Es como el rugby, son casos aislados. No, lo del rugby no son. Justo no son casos aislados, son casos aislados. No tiene nada que ver con la cultura del fútbol. Imagínense que todo este escándalo se hizo público. Inapelablemente se quedó afuera del Mundial. ¿Y del club también, supongo, o no? No, del club no. Básicamente terminó esa temporada, Vasco sale campeón y ahí se va a Barranquilla. ¿Por qué? Porque la Liga Colombiana se había ido de FIFA de alguna manera, ponía mucha plata y se llevaba a los jugadores argentinos de la época que estaban en huelga con la AFA. Como por ejemplo Pedernera. Bernabé Ferreira. Sí, un montón de argentinos. Se desmanteló el fútbol argentino porque realmente Colombia la ponía toda y los jugadores no estaban contentos. Se fue al Junior y por supuesto le fue bien. Allí en el 50, en el Junior de Barranquilla, pero Eleno estaba mal de la cabeza. Esta última situación hablaba de lo que le estaba pasando. En Junior de Barranquilla se ganó una especie de admirador. Un ídolo nuevo que se hacía llamar Gabo en un diario de tirada local. Hablamos de Gabriel García Márquez, que decía esto: Eleno usaba melena al mejor estilo de Gardel y una gomina extranjera le permitía mantenerla intacta después de cada cabezazo. En su rostro había algo de esa palidez atrayente que las transformaciones metafóricas atribuían a los tubérculos. Esto decía Gabriel García Márquez, que se animaba a hablar de fútbol. Eleno era un tema de país, no solamente claro. De fútbol. Entonces, todos opinaban. Era un futbolista que traspasaba la cancha. Lo cierto es que en Colombia le fue bien, después le empezó a ir mal, tuvo quilombo como en todos lados. A Eleno le detectaron neurosífilis, que es básicamente cuando no te curas la sífilis, te afecta la cabeza. Ah, mirá. Eleno... Seguramente eso explicaba, ¿no? El tema del chumbo y todo eso. Exactamente. O sea, si el tipo era más o menos normal y de golpe piró... Él tenía un temperamento fuerte, pero imagínense que con neurosífilis todo se agrava. Volvió al fútbol brasilero, quiso jugar en el Santos, tuvo un acercamiento con el Palmeiras, con el Ponte Preta, pero nadie lo quería, Eleno. Y no, la verdad que no daban ganas, Octavio. Se peleó con la mujer, se lo veía peor físicamente. Claro. El 14 de octubre del 51, el América Fútbol le ofreció pagarle por partido jugado y gol anotado, fíjense. Iba básicamente, a comisión directamente. Exactamente, si no rendías en la cancha, nosotros te necesitamos adentro. Si claro. No rendís ahí, chau. No cobrás. Literalmente predijo Rappi. Total. Predijeron las apps, la economía de plataforma. Lo precarizaron a Eleno totalmente. Pero pudo jugar en el Maracaná, que era su sueño. Al minuto 25 lo expulsaron. Ah, es lo mismo, muy parecido. Estaba agrediendo a sus compañeros. El árbitro lo expulsó por agredir a sus compañeros, ni siquiera por pegar una patada a un rival, sino porque no podía con él mismo. Claro. Eleno estaba muy mal de la cabeza y encima la gente se estaba burlando de su estado físico en medio del partido.
Bueno, vamos a cerrar la historia de Leno con algunas frases. Por ejemplo, la de Armando Nogueira, que dice: el fútbol, fuente de mis angustias y alegrías, me reveló a Heleno de Freitas, la personalidad más dramática que conocí en los estadios del mundo. Gabriel García Márquez dijo: el maestro Heleno habría sido un extraordinario autor de novelas policíacas, su sentido del cálculo, sus reposados movimientos de investigador y finalmente sus desenlaces rápidos y sorpresivos le otorgaban suficientes méritos para ser el creador de un nuevo detective para la novelística de policía. me llama mucho la atención escucharlo a García Márquez hablando tratar de hablar de fútbol, claro, y hablando de todas cosas. De otras cosas. Tal cual. Y Eduardo Galeano escribió también sobre Heleno, por supuesto, y lo describió muy bien. Dice: tenía estampa de gitano, cara de Rodolfo Valentino y un humor de perro rabioso. En la cancha resplandecía. Bueno, finalmente decimos, le detectaron neurosífilis, quedó internado en Santa Clara de Belo Horizonte, en un manicomio. Y bueno, hay que cerrar esta historia triste. Cuentan que la enfermedad no le permitió percibir que en el Mundial de Suecia, Brasil se había tomado revancha de aquel maracanazo que tanto le había dolido, con un tal Edson de Arantes do Nascimento, que tenía 17 años y que se llamaba Pelé. Heleno no, ni siquiera supo que Brasil había salido campeón, que se había quitado la espina del maracanazo. Vamos a ir al archivo 10 para escuchar un gol de Heleno y cerrar esta historia con algunas imágenes de este jugador. Bola na linha média do São Paulo. Tempo, domínio Rodrigues, rechaça Newton. Subiu o balão de couro, bola cai nos pés de Jorginho. Vislumbra Heleno se infiltrando pelo miolo, faz o cruzamento. Cabeçada de Heleno, gol! La muerte lo encontró rápido. Estaba solo. El mes anterior a cumplir los 39 años, no, en noviembre del 59, falleció. Pesaba 35 kilos y le quedaba un diente. Heleno, el tipo que brillaba en las playas y en los estadios, en los palacios aristócratas y en las radios, que marcó una época y un estilo que los futbolistas desconocían, que fue coreado en la Bombonera, que se dice que tuvo un amorío con Eva Perón, que un día quiso matar a su técnico, todo, que le hizo amar el fútbol a Gabriel García Márquez, es el que le hicieron una estatua. Un día no supo quién fue, murió sin saber quién era. El hombre del ego más grande del fútbol brasilero, el que fue Pelé antes de que Pelé, el que fue Garrincha antes que Garrincha, el primero de todos. Y esta historia que queríamos traer a Gelatina, que habla un poco de aquel fútbol que ya no existe más, de alguna manera, pero que de alguna manera resume esta columna, que es hablar más de la vida y de los mundiales que de otra cosa. Me liquida, me liquido hoy, no estoy bien. El Forrest Gump brasilero. más o menos. Octavio Gencarelli, increíble la historia de Heleno, la desconocí absolutamente, pensé que ibas a hablar de otro. Te agradezco muchísimo por desasnarnos, porque además son todas cosas que en algún momento de la vida, en alguna conversación, vas a poder decir, bueno, claro, como Heleno que tuvo neurosífilis, vos sabés que se murió. Y me parece como campaña de concientización también buena, la verdad. No dan ganas de agarrarse sífilis. No contrates brasileros. No dan ganas de agarrarse sífilis. Ok, bien. No andan en el fútbol argentino. Otra columna más de Octavio Gencarelli en el diario Gelatina, que sale por YouTube y por Twitch. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chicos, chau, Octa querido. Sí, decime. Eso. Les mando un abrazo gigante. Y bueno, la próxima les prometo que nos vamos a empezar a meter en Qatar. Estamos lejos de Qatar. Pero nos vamos a empezar a meter en Qatar. Qatar es nuestro. Estuve revisando y no sé si tengo ganas de meterme tan rápido, pero bueno, hay que empezar a darle un poco más de actualidad. Ya deberíamos estar jugando el Mundial, boludo. Dale. Vamos a empezar con esto. Y sí, qué sé yo. Pero ya me puso nervioso. Solo el enunciado me puso nervioso. Octa, querido, buena semana. Hablamos el jueves que viene. Abrazo para todos, los quiero. Mua. Puta madre.